Bienvenidas estimadas pymes al programa Informes Oportunidades y Acercamiento de las Pymes a las Personas con Discapacidad. El día de hoy traemos para ustedes el tema Estrategias de Interacción y Comunicación con Personas con Discapacidad. Para todos nosotros es de suma importancia conocer cómo debemos comunicarnos de una no manera correcta con las personas con discapacidad. Mostrar una buena actitud de escucha y visualización es importante y nos ayuda a eliminar todas las barreras que se puedan tener. Es por eso que desde el segmento pymes traemos expertos en la materia y unimos esfuerzos para exponerles a ustedes estos temas y puedan aplicarlo en sus pymes. Antes me permito presentarles a la señora Daisy Rodríguez. Ella es la líder del segmento pyme y nos trae para nosotros, un, nos va a comentar, perdón, sobre las diferentes acciones que tenemos eh, desde, el, desde el segmento para ustedes a lo largo de este mes. Bienvenida, doña Daisy. Hola, de verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes empezando un año más de programas para pymes. Recuerden que desde el Instituto Nacional de Seguros queremos abrir toda la oportunidad de conocimiento para que ustedes desde sus empresas puedan crecer, puedan desarrollarse y para que no tengan que eh, desenfocarse de su negocio, sino aportar conocimiento, conocimiento en muchos temas. Recuerden que tenemos ocho programas abiertos de capacitación para que ustedes conozcan. Temas que van desde el desarrollo pyme, temas administrativos, financieros, contables, legales, este, de publicidad, de marketing, marketing digital, todo esto para que ustedes apoyen el crecimiento. En nuestro programa que tiene que ver con sostenibilidad, PYME responsable y sostenible. Vamos a aprender de esos pilares de desarrollo empresa, donde ustedes puedan conocer por qué debo ser una PYME sostenible y cómo impacta eso en el desarrollo económico de mi empresa. Pero también vamos a ver todo lo que tiene que ver con eh, ser una PYME proveedora, cómo usted puede incentivar ese crecimiento como empresa eh, vendiéndole al Estado y sus instituciones. Tal vez algunos de ustedes dicen: Bueno, no, es muy difícil participar en licitaciones, pero es una oportunidad, una oportunidad para que ustedes puedan vender sus productos, vender sus servicios y abrir nuevos mercados. Tenemos este programa que hoy... Arrancamos con la primera capacitación del año, que es el acercamiento de las pymes al mundo de las personas con discapacidad. Y siempre les decimos que es muy importante que ustedes puedan conocer de este tema. Primero, porque el 18% de la población del país tiene algún grado de discapacidad. Eso implica que son el 18% de las familias. Imagínense la cantidad de clientes que ustedes tienen que pertenecen a este segmento. ¿Y cómo pueden ustedes modificar su comunicación, su página? web, su menú, sus servicios, su infraestructura para poder atender a esta población y que al final va a impactar positivamente, no solo a la persona que tiene la discapacidad, sino a un núcleo familiar, a una comunidad para poder crecer y desarrollarse. Es muy importante conocer estos temas para poder adaptarnos y ser más eficaces y competitivos con todas las personas que atienden eh, o asisten a los servicios que brinda la pyme o compran sus productos. También tenemos otros programas que tienen que ver con jóvenes emprendedores, con, con agricultores, pymes agrícolas. Y se los vamos a ir mencionando conforme vamos abriendo los programas. Pero quiero invitarlos de una manera especial a un evento que vamos a tener el 3 de marzo. El 3 de marzo lo vamos a tener en nuestro Museo de Jade. Y se trata de una capacitación con un expositor internacional, don Rafa Coming viene directamente de España para poder compartir con ustedes temas de desarrollo pyme que tienen que ver en términos de comunicación, de marketing digital y todo el impacto que tiene eso en su pyme. Y también tendremos otros temas que tienen que ver con ese desarrollo de cómo hacer una pyme exitosa en el 2023. Entonces, si usted no se ha inscrito, eh, como es presencial, tiene un cupo limitado, entonces les agradecemos que puedan inscribirnos. Si ustedes, si ustedes no tienen el link que nos escriban a pymes seguros para que puedan pedir y reservar su espacio es un tema impactante no se lo pierdan de verdad y en este mes recuerden que tenemos otras charlas el 22 de febrero vamos a dedicar todo un tiempo para que usted pueda aprender paso a paso cómo crear una página web para su pyme una forma de hacerla gratuita con una pasarela de pago que es a través de el convenio eh, con la OEA para el impulso de la digitalización de las pymes de Latinoamérica. Y ese mismo día aprenderemos cuáles son esos riesgos que están afectando a los equipos eh, electrónicos que maneja su PYME. Entonces, es muy importante ese día. Y cerraremos el mes con la capacitación el 23 de febrero en consejos para proteger el personal de la pyme ante accidentes. Recuerden que esto es muy importante porque como pyme somos responsables de las personas que entran a nuestros establecimientos, sean ellos trabajadores, sean clientes, y que hay un tema de protección y cómo podemos administrar esos riesgos de una forma adecuada que no, pueda, que no afecte a la continuidad de la pyme. De verdad que es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener los programas para que ustedes puedan desarrollarse como empresarios. Recuerde que tenemos a disposición de ustedes nuestro correo. Electrónico exclusivo para pymes, pimeseguros@grupoins.com Cualquier duda de seguros, cualquier eh, duda de los programas, cualquier inscripción, estamos para ayudarle. El equipo PYME atendemos directamente este correo y para darle el apoyo que ustedes necesiten. Y también ponemos a disposición de ustedes nuestra página web. Entrando a la página web principal de links debajo del banner principal van a encontrar un icono que se llama pimeseguros Seguros. Ingresan ahí, ahí también. También van a poder tener información de todas las charlas que tenemos, podrán ver eh, charlas de años anteriores que sean insumo para su desarrollo. También hay una sección de caja de herramientas donde ustedes pueden encontrar ebooks, algunas herramientas de Excel de las charlas que hemos tenido durante el año para cálculos de precios, para temas financieros, para temas de marketing, están ahí que han dejado los expositores para que ustedes puedan aprender. Aprovechen en definitiva todos los programas. Este, desde Links volvemos a, a felicitar a los ganadores de eh, los tres galardones que presentamos a las pymes el viernes anterior. Fue un gusto tenerlos eh, a los ganadores del premio de pyme eh, eh, sostenible. Impulso Pyme y Pyme Segura y esperamos que este año pueda ser una oportunidad para que muchos de ustedes participen en estos programas y puedan ser los galardonados el próximo año. Un gusto saludarlos y de verdad aprovechen esta charla que es sumamente impactante para atender a nuestros clientes y a sus familias que tienen algún grado de discapacidad. Muy buenas tardes y los dejo con Vivi. Muchísimas gracias, doña Daisy. De verdad que tomen en cuenta todo lo que ella les dijo porque es muy importante. Por acá también ya les posteé el link para que se inscriban a la charla del 3 de marzo y ya pueden ir entonces ingresando. También les comento que para nosotros este 2023 es muy importante registrar su participación a cada una de nuestras charlas. Al chat también les, les agregué el link para que puedan entrar y registrarse por medio de su nombre, su correo y podamos nosotros ir llevando ese pulso de quienes están eh, siguiéndonos en nuestras charlas y poder entonces también continuar reconociéndolos. También nuestro chat desde ahora está abierto a su disposición para que nos dejen sus correos, nos dejen sus comentarios y a lo largo de la charla también puedan ir formulando sus consultas. Sin más, me permito presentarles a la señora Sharon Matamoros Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y funcionaria de la Dirección Técnica en el Subproceso de Gestión Pública de CONAPDIS. Bienvenida, doña Sharon. Es un gusto tenerla por acá con nosotros. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para el CONADIS es todo un gusto, es todo un honor eh, compartir este espacio que ya desde el año pasado habíamos venido colaborando en distintos temas. Para este año igual vamos a tratar de hacer una propuesta enriquecedora para, para todos ustedes, ¿verdad? Porque puede ser que ya hayan recibido alguna, pero eh, si queremos como ampliar un poco más las experiencias y tratamos pues de eh, esta misma charla tratarla de dar un poquito distinto al año pasado por aquello que ya hayan estado pero muy muy agradecidos y gracias por la participación y asistencia. Perfecto, doña Sharon. Muchísimas gracias a ustedes también por querer ser parte de, de este programa, ¿verdad? Donde podemos traer para todos temas en los que pueden eh, aportar en sus pymes. Sin más, entonces, la, les decimos a todos que saquen lápiz y papel, ¿verdad? Para que puedan apuntar todo lo que usted nos va a indicar. Y el escenario es todo suyo, doña Sharon. Adelante. <laughs> Muchas gracias. Eh, bueno, para iniciar... ¿Verdad? Quisiera que este espacio fuera un compartir. Sabemos que por la dinámica de la plataforma eh, vamos a poder interactuar por medio del chat, pero siéntanse en la libertad de hacer consultas. Me gustan mucho sus, sus vivencias, eh, sus ejemplos, cómo, cómo han vivido ciertas cosas que vamos a ver. Eh, todas las dudas son sumamente válidas y esto es apenas una pequeña pincelada de lo que podemos aprender sobre discapacidad. Agradecerles muchísimo, me, me entusiasma ver eh, 48 personas conectadas, esperemos que sean más durante la charla eh, y que es un tema que cada vez más nos, nos involucre y nos llame para de realizar acciones eh, desde lo que hacemos. Desde la cotidianidad, desde nuestros negocios, familias, pero en cualquier momento vamos a necesitar de, eh, de tener una buena comunicación, una buena interacción y de ser personas, pues, por sobre todo, empáticas y conscientes. Entonces me voy a permitir compartirles una pequeña presentación que traje sobre el tema. <coughs> okay poner una nueva presentación eh, bueno esta esta presentación y este tema es eh, un poco recurrente que que se ha solicitado a la institución verdad eh, hay muchas dudas genera muchas inquietudes, ¿verdad? Entonces, yo lo que traté de hacer para, específicamente para ustedes fue tratar de darles este enfoque de que de toda la interacción y que de toda la comunicación podemos aplicar desde una pyme. Entonces, esto nos lleva al, al objetivo, que es concientizar a las personas integrantes de una pyme sobre el trato inclusivo de las personas con discapacidad en el contexto de sus diversos negocios. Pero que incluso algunas cosas que vamos a ver van a ir más allá de un negocio. Van a ir, como les decía, a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, familia, sociedad, que si estudiamos, que si eh, realizamos un deporte, que si vamos a pasear. Ya vamos a ver cómo todas estas estrategias nos pueden funcionar. Y esa es la idea de el espacio, de dejar herramientas. Quería comentarles un poquito qué es el CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Anteriormente se llamaba el Consejo Nacional de Rehabilitación. Es una institución pública que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su ley de creación es la que viene acá, la 9303. Y eh, fue el año 2015 cuando la institución pasó a llamarse Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Pues el CONAPDIS es el rector en discapacidad. ¿Y qué es ser rector? Bueno, es promover y fiscalizar el cumplimiento de derechos de la población con discapacidad en la sociedad en todos sus ámbitos. Entonces, eso significa que podemos coordinar. Eh, con el sector económico, con el sector turístico, con todos los sectores para que estos promuevan los derechos de las personas con discapacidad. No es que el CONAPDIS eh, sea el único que lo trabaje, ¿verdad? Es, es, es algo global y las personas con discapacidad también estudian, también trabajan, también tienen sus emprendimientos y el CONAPDIS trata un poco de velar por ese bienestar y por el cómo deben de ser las cosas respetuosamente. Además, bueno, hay ciertos programas eh, sociales, ¿verdad? Y el, uno de los más conocidos también es la certificación de la discapacidad, que eh, las personas que así deseen, porque es voluntario, pueden eh, eh, solicitar el servicio del Conabis para que se les haga un estudio y se les pueda dar un carnet de que son personas con discapacidad, que puede servirles para algunos trámites. Y, eh, pues para, para, para tener su, su, su certificación y su identificación. Eh, así como hay programas eh, como este que se encarga un poquito más de la atención a instituciones públicas y sector privado en cuanto a orientación y asesoría y hay otro como fuerte componente de, de fiscalizar el cumplimiento de derechos. Más o menos por ahí es como <laughs> muchísima información sobre el, el CONAPTIS. Por si no, no lo conocían. Ahora quisiera entrar eh, un poquito en el, el tema de estadísticas y contarles que eh, desde el CONAPDIS en el 2018 se elaboró un esfuerzo junto con el INEC para hacer una estadística nacional, porque ha costado muchísimo como tener, llegar a tener datos, pero sin embargo es una tarea que el país está trabajando arduamente. Y una muy buena noticia es que para este año va a, seguir, a salir la actualización de esta encuesta. Entonces, bueno, de momento, como, como les decíamos al inicio, doña Daisy, es un 18% de la población nacional la que tiene discapacidad. Pero en el 2018, ¿verdad? Vamos a ver este año eh, que probablemente el número haya aumentado. Y eh, importante saber que también la encuesta se realizó solamente a personas mayor, mayores de 18 años. Acá, entonces, no, si no estamos contando niños y niñas de, de, de primera entrada, vamos a darnos cuenta que la población aún es más. Y esto en, en números eh, absolutos representa 670.640 640 personas aproximadamente la mayoría de ellas son mujeres, un 60% y un 39% son hombres. Ahí hay otro datito sobre eh, si es eh, leve, moderado, severa y vemos que principalmente es severa. Después vamos a entrar para que este, vayamos a aclararnos un poquito más en lo que es el concepto de discapacidad. De momento sí, nada más indicarles que vayamos viendo numeritos. Eh, bueno, más adelante voy a hacer un corte, como por las estadísticas, para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ahora, esta población del 18%, ¿cómo se divide en, en el territorio nacional? ¿Dónde viven las personas? Entonces... El, la, la información nos arroja eh, datos importantísimos, como por ejemplo que en la región Pacífico Central, Chorotega y Brunca, es donde mayor eh, densidad poblacional de personas con discapacidad hay. ¿Verdad? A veces podríamos pensar que solo se encuentra en el área metropolitana, en la central, pero lo que vemos es que eh, superior al 20% está en... Eh, en zonas alejadas, ¿verdad? También hay que tenerlo como en consideración en caso de, no sé, que nuestro emprendimiento o nuestra empresa eh, haga envíos por allá o se ubique en alguna de estas zonas, es más probable que atendamos personas con discapacidad o que eh, vayamos nosotros mismos a consumir de algún negocio de alguna persona con discapacidad. Y también importantísimo para las adaptaciones que son en el espacio físico, si tuviera que, que ver con, no sé, un restaurante, ¿no? un bazar, etc. Eh, el uso de las tecnologías de la comunicación e información. Eh, las personas con discapacidad, aquí lo que nos refleja es qué instrumentos es el que mayormente utilizan y es el celular. 80% ¿verdad? porque a veces está como esta creencia de que por tener una discapacidad no voy a poder saber eh, utilizar la tecnología y no es siempre el caso. Vemos que una gran, gran mayoría utiliza el celular. Entonces, esto de que nos, nos pone a pensar o cómo podemos reflexionar ¿verdad? a la hora de comunicarnos, a la hora de hacer eh, la publicidad, el mercadeo de nuestro de nuestro negocio. Bueno, si sabemos que es más por el celular, sabemos que por ahí vamos a, a poder acceder y comunicarnos con, eh, con mayor facilidad. La computadora es muy, muy bajo el porcentaje. Eh, entonces, ¿qué qué podemos hacer? Bueno, si nuestro emprendimiento o empresa tiene que ver con el tema, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, pero es más que todo una, eh, una tarea estatal, ¿verdad? De cómo... Hay que seguir capacitando en el uso de tecnologías y dando acceso a las tecnologías porque no, ¿verdad? Hay una relación fuerte entre las, la discapacidad y la pobreza y no necesariamente, ¿verdad? Voy a poder adquirir una computadora. Entonces, es el Estado quien tiene que generar medidas a través de las políticas o la legislación para que las personas tengan pues, su computadora y la sepan usar. Verás, una tarea que ese 25% nos deja una gran tarea. Y en cuanto a Internet, vemos que es 52%. Es también es, está en medio, pero tiende a ser bastante bajo porque es un derecho, ¿verdad? Sabemos que acceder a la información es un derecho y aquí también vemos que hay un, una gran eh, brecha que tenemos que ir cerrando, la brecha digital. Sobre la condición de la actividad laboral, <coughs> tenemos también pues eh, cifras que nos deberían ocupar, más que preocupar, ocuparnos. Y bueno, si nosotros tuviéramos la posibilidad de emplear personas con discapacidad, de darles, eh, ¿verdad?, esta, también esta formación eh, en buena hora. ¿Por qué? Porque bueno, eh, las personas fuera de la fuerza laboral son un 56,4%, es bastante alto de personas con discapacidad que no eh, tienen un trabajo. Tenemos personas ocupadas un 40, casi un 40%, 39,8, digamos 40 de personas ocupadas y personas desocupadas eh, un 4%. ¿verdad? Entonces sí, es, eh, son cifras que nos tienen que poner a pensar y ojalá si nosotros tuviéramos la oportunidad eh, de emplear a estas personas, como les decía. Vamos a ver que eh, más adelante es cuestión de indagar, de investigar cómo podríamos hacerlo. Y finalmente, pero la encuesta trata muchas otras aristas. Es muchísimo más amplia. Solo quise como, como agarrar los, los aspectos más relevantes para el, el tema que vamos a tratar hoy, que es interacción. Una de las barreras más grandes que se topan las personas con discapacidad es la actitud. Entonces, se hizo eh, una encuesta como de percepción dentro de esta para saber cómo se sienten las personas con discapacidad con respecto al trato que otras personas le dan. Entonces, dicen que eh, solamente 46%, digamos 47% de las personas con discapacidad han percibido actitudes positivas. Y esto debería preocuparnos, ¿verdad? Es muy alto el porcentaje de personas eh, que dicen que las han tratado positivamente. O sea, pongámonos a pensar en nosotros. Si a mí me hacen esta pregunta ahora, ¿cuántas personas me han tratado con actitud positiva? Podría decir que, de que un 99%, muy, muy rara vez, ¿verdad? Uno... Eh, a uno le hacen una mala cara o lo tratan mal por el hecho de existir. Entonces es bastante, para mí, triste que esta situación se esté presentando y que las personas lo perciban así, no lo perciban positivo, no lo perciban respetuoso. Eh, y acá bajito dice, recuerde que las actitudes de las personas pueden ser barreras o facilitadores para las personas con discapacidad y lo vamos a tratar más adelante, pero es sumamente importante que todo empieza por la actitud de los demás, ¿verdad? Y en eso podemos hacer mucho. Aquí hay como otros ejemplos, ¿verdad? De un poquito más específico sobre la misma pregunta. Eh, sí, si, si una actitud positiva me permite a mí tomar decisiones, que las personas me acepten, que me valoren, que me respeten vemos que los porcentajes son altos digamos de entre un 70 y un 80 pero nuestra máxima aspiración es que sean un 100 ¿por qué no? Todos merecemos respeto y todos merecemos eh, que las actitudes de nosotros nos promuevan eh, a todos estos temas que uno dice mira es que las actividades de la sociedad las decisiones familiares pues impacta aunque a veces no nos pongamos a pensar en esto y cómo eh, por ejemplo, eh, el de tomar decisiones importantes de la vida. Que una persona con discapacidad tenga su autonomía necesaria para decidir que si va al supermercado se compra un helado de chocolate o de vainilla. La persona lo puede hacer y debemos ser respetuosos ante eso. Las decisiones más simples hasta las más eh, complejas. ¿Me caso o no me caso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Eh, todo eso influye un montón en cómo nosotros actuamos hacia las demás personas. Vamos a ver qué seguía. Ajá, acá voy a hacer la pausa para ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí Sharon, tenemos una consulta de Priscila, nos dice a qué se debe, a qué se puede deber que casi el doble de la población con discapacidad sean mujeres. Pero es que sí si nos hacen muchísimo esa pregunta. Eh, digamos, científicamente pues no hay, no hay una razón, no se ha explorado un por qué. Eh, al ser esta la primera encuesta específica en discapacidad, es, es, un, es un tema importante de, de cuestionarnos, pero vamos a ver algo muy importante en la definición de discapacidad. La discapacidad sí tiene un componente. De, eh, se llama deficiencia, se le llama así. Es un término con el cual pues algunas personas van a, pueden decir que, que suena feo. Yo lo respeto y a mí personalmente me suena feo, pero médicamente y, y internacionalmente se ha tratado así. Hay un componente de deficiencia, pero hay otro componente eh, que es el contexto que me rodea. Entonces, una persona eh, que tiene una discapacidad. Y el contexto también, o sea, el contexto es discapacitante. Perdón, está, hay un ruido, perdón. Perdón, es que, ¿verdad? Eh, aquí atrás de la oficina alguien pasó y está hablando muy duro y no estaba diciendo cosas bonitas, perdón. Eh, no se preocupe. Adelante. No se escuchó nada. No, no se escuchó nada. Qué dicha, qué dicha. Pero esto va a quedar grabado ahí y no sé quién era, no, no. Nadie se dio cuenta. <laughs> eh, voy a pasar a la otra para seguir explicando el tema. Eh, nosotros le llamamos barreras, ¿verdad? Si hay muchas barreras en el entorno y en la actitud y yo no ofrezco apoyos, por ejemplo, en la, en la fotografía podemos ver que la, eh, el muchacho tiene una prótesis. Entonces si sí, muchacho dice, porque también es una, eh, una decisión personal, yo no tengo discapacidad porque yo con esa prótesis me muevo para donde quiera, no me... Eh, tengo trabajo, puedo hacer y desempeñarme en todos los ámbitos de la, de la vida, entonces no se consideraría una persona con discapacidad. Eh, ante, ante nosotros es como, bueno, sí, sí tiene, pero yo creo que por ahí también va que eh, que las mujeres que prevalezcan las mujeres la situación que sea creciente la situación porque son las mujeres quienes usualmente pues eh, se quedan en la casa con el cuido eh, que cuesta más encontrar trabajo entonces todos esos factores suman a que eh, el, el porcentaje sea mayor pero es una una discusión muy válida que no tengo la, la respuesta definitiva. Espero que con los estudios que se, hayan, se vayan haciendo más adelante, podamos saber si también es un caso solo de Costa Rica o es así, ¿verdad? Usualmente, pero más o menos por ahí. <laughs> es una pregunta bastante compleja. Entonces, sé si ¿hay alguna otra? Por acá tenemos un comentario de Margot. Nos dice, no se escuchó nada. Esté tranquila. Ay, gracias. Sí, de Todo súper bien. Eh, dice por acá: es interesante ver que el mayor porcentaje de discapacidad se encuentra en la zona rural. ¿Se debe a algún factor en particular? Eh, igual, igual, ¿verdad? No, no se puede decir que sea por una situación de. De que no sé, que los cuerpos, eh, que la nutrición, que demás, pero si hay algo particular. En la zona rural, el transporte es más complejo, eh, el acceso al trabajo es más complejo, eh, la pobreza es más acrecentada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona no recibe los apoyos que necesita, entonces se va a sentir más limitado, eh, no puede participar no puede o, o se le complica muchísimo estudiar todos esos factores hacen que la que sea más y que se siente más eh, la población con discapacidad eh, y creo que lo más importante es que las políticas y todo lo que hagamos vaya enfocado a que eh, las zonas rurales o las zonas costeras y, y todas las zonas vulnerables en general puedan tener acciones diferenciadas para que para potenciar que esto se vaya cada vez reduciendo, ¿verdad? Entonces también están las situaciones de pobreza, hay todo un eh, contexto social que dificulta eh, y que los números arrojan que hay que trabajar en eso. Uh -huh. Perfecto. Nos dice Vamos por confidente. acá William. Yo supongo que a los hombres no nos gusta sentirnos discapacitados socialmente, uh -huh. no es algo bueno. Yo creo que también es, es, es un poco ese tema verdad de, del reconocimiento, el autorreconocimiento de que bueno todo un diagnóstico médico que se suma con otros otros factores, verdad, pero también la, la cuestión de la, eh, de la equidad o no equidad de género influye. Claro que claro que tiene algo de algo que ver. entonces, bueno, no sé, creo que hay más preguntas. Estamos bien con el tiempo, ¿verdad? Podem, podemos continuar, sí, adelante. Uh -huh. Bueno, hay más agua. Acá vamos a entrar a la definición y espero que quede bastante clarita y si no, ahí vamos conversando. Porque no es tan sencilla como parece, ¿verdad? Eh, la ley 7600. Tiene esta eh, definición que está en respeto de, el, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es superior. ¿Verdad? Entonces, una eh, acoge a la otra y por ende el país está cumpliendo con, eh, con la eh, legislación superior. Se las voy a leer textual. Es una condición que resulta en la interacción de la interacción entre personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y las barreras de vida, debidas a la actitud y el entorno, que evita su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás. Ahora desmenucemos esto, lo que les hablaba antes, una deficiencia física. Vamos a ver qué es una interacción, ¿verdad? Yo tengo que tener una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Esto tiende que ver más con el componente médico, con que un diagnóstico exista eh, y hay, ¿verdad?, de, de los diversos tipos. Pero eh, desde un enfoque de derechos, esto lo que queremos es transformarlo y que no limite a la persona, darle todos los apoyos que requiera. Por eso les decía. Si una persona con, con una deficiencia física tiene una silla de ruedas, si una persona ciega eh, tiene un lector de pantalla en su celular, puede acceder a más cosas. Es como nosotros hacia afuera tomamos la deficiencia y le damos todo lo que requiera para que pueda participar y pueda desa desarrollarse en lo que la persona eh, quiera correspondiente a sus capacidades. Es muy importante en esta definición saber qué es a largo plazo, ¿verdad? Porque eh, a veces decimos, bueno, es que se me quebró el pie, entonces ya tengo una discapacidad porque ando en silla de ruedas. Eso no, no se puede catalogar así como tal. Tiene que tener estas características de ser a largo plazo. Y entonces, eso que yo, esa deficiencia que presento, al tener barreras en la actitud y en el entorno, Ahí es donde aparece la discapacidad. La discapacidad, desde un enfoque de derechos, no se ve que la tiene la persona. La tiene el contexto de afuera. La tiene todo lo que a lo que no puede acceder y a lo que sí puede acceder. Hay sociedades más o menos inclusivas. Por eso llamamos inclusión. Por eso llamamos igualdad de condiciones. Para que eh, una persona pueda estudiar en la universidad en igualdad de condiciones que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. Y pensar en todos estos tipos de discapacidad eh, y dar productos de apoyo que se llaman y, y ver cómo podemos ofrecer facilidades para no excluir a las personas. ¿Verdad? Porque son, primero, que, que, que el término que se llama discapacitados son personas con discapacidad antes que cualquier otro adjetivo que le queramos poner. Más adelante sí vamos a ver cómo el tema del lenguaje y qué términos podemos usar y qué términos la misma población no se siente cómoda. ¿No? Porque no es lo mismo que se lo diga una persona que no tiene discapacidad. Eh, acá en el CONAPDIS trabajan muchas personas con discapacidad. Eh, y entonces yo les digo, mira, es que, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo se siente mejor usted que le digan? Entonces ya le dicen a uno, de tal forma, ah, ok, está bien. Y vamos a ver más adelante cómo hace esa interacción. Eh, creo que aquí había como un resumencito. Tenemos, entonces, las limitaciones funcionales, las barreras del entorno y la vivencia personal. Esto de la vivencia personal, pongámoslo con un ejemplo. Eh, había una muchacha, por ejemplo, de Costa Rica, que andaba en silla de ruedas y decidió, decidió viajar a Europa. En los países de Europa, todas las calles, los buses, los taxis, los hoteles, los restaurantes, eh, los museos, para todo había donde pasar en silla de ruedas, absolutamente para todo: el aeropuerto, el avión. La muchacha. En todo su viaje no sintió la discapacidad. Ya dice mi audiencia personal, no hay discapacidad en este país. Porque ella podía hacer absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía, de la barrera del entorno. Entonces, no es que vayamos a ver que ella hay que hacer algo por ella, no hay que hacer algo para que todos estemos más cómodos y tengamos igualdad de condiciones. Eso, por ejemplo, en una un ejemplo de, de, de accesibilidad física o de discapacidad física que es el que más fácil se ve pero qué pasa cuando tenemos eh, personas sordas eh, personas eh, ciegas o personas con discapacidad visual qué pasa si tenemos y la, la discapacidad que no se ve a eso me refiero pero entonces tenemos que estar súper atentos, atentas, alertas eh, e informarnos bien y la misma persona nos puede decir cómo, cómo interactuar y cómo hablar y cómo solventar las necesidades que tenga esa persona y nunca juzgar de previo es que no tiene nada. Yo he conocido muchas personas que usted dice es que no tiene nada, lo hace por quejarse, lo hace por aprovecharse y no sabemos qué tipo de discapacidad. Es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque no somos quienes para andar diciendo quién la tiene y quién no. Y las mismas personas es bajo su propia voluntad que deciden certificarse en, en discapacidad o, o ya de verdad eh, han trabajado ese tema porque también tiene que ver con la salud mental. Entonces digamos por acá. Ah, bueno, no sé si había alguna duda antes de entrar a este tema. Comentario. Nos sí dice por acá Georgina, vivo en la zona norte y creo que hay más barreras de acceso. Por supuesto, por supuesto. Ese es el tema, ¿verdad? Entre más barreras encontremos, más porcentaje de personas con discapacidad van a ver, porque eh, es una interacción con el medio, es un relacionarse con todo lo que hay afuera, con servicios y con negocios, ¿verdad? Para ponerlo un poquito más aterrizado. a um, a los efectos de la charla, ¿verdad? No sé si hay algo más. Por ahora tenemos eh, nada más eso. Perfecto. Con lo que hemos visto, ¿verdad? Igual también me gustaría muchísimo que pusieran también para comentarlo al final, alguna, alguna vivencia, alguna experiencia eh, o, o algo que se puedan imaginar a cualquier duda, de verdad. Es súper bienvenida. El tema de interacción y comunicación. Acabemos, de hecho, y me disculpo porque se me ha olvidado. Eh, cuando hacemos una presentación, y es una buena práctica que les dejo, cuando hacemos una presentación y tiene imágenes, y si hay una persona, eh, eh, una persona con discapacidad visual, tenemos que describir la imagen, ¿verdad? Entonces no solo es ir hablando y explicando, pero también, bueno, aquí nos encontramos con una imagen de dos mujeres, este, y hay una mujer con discapacidad que está sentada y tiene como un, un guante en la mano y les está comunicando a través del tacto en ese, en ese punto, ¿verdad? Entonces a veces es muy poco común, pero existen personas que son eh, ciegas y también eh, sordas, y bueno, la comunicación se complica muchísimo más y se hace por medio del tacto, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos acá en este caso cuál es el, el tipo de discapacidad de la imagen, pero sí, eh, es bueno, pues también sacarle el juguito a las, a las imágenes y comentarlo verbalmente para las personas que nos están eh, acompañando. Acá vemos también una imagen de este, una señora y un niño. El niño al parecer está utilizando unos audífonos y eh, atrás se ve una computadora, ella también hace señas, es un tema como de, eh, el uso también de las tecnologías, cada vez se desarrollan más eh, y se hacen más investigaciones para proveer, porque no todas las personas con discapacidad o visual o física y tal, van a requerir exactamente lo mismo. No hay una receta mágica, no hay un dispositivo que les, que ya les mejore toda su calidad de vida y, y, y listo. Eh, siempre es un constante, eh, una constante evolución para eh, adecuarse a cada necesidad que son muy, muy variadas. Ahora. Eh, cuando les decía un poco lo del idioma, lo del idioma, lo de las palabras, lo de comentarios, acá pues no les voy a pedir y es como complicado que se vayan a aprender todo hoy y que, ¿verdad? Pero sí eh, tomar conciencia de que nos vamos a dirigir a una persona y merece el respeto. Entonces, cuando ustedes algo les, porque incluso aquí no están todas, les suena medio extraño, ustedes dicen. ¿Será que se dice sí? Yo creería que no. Y buscan la manera más respetuosa de referirse. Entonces, solo aquí hay algunos ejemplos, más adelante van a ver más, unos videos, pero en, a modo general, eh, no, no debemos utilizar eh, estos términos como, por ejemplo, inválido. ¿Qué significa inválido? Que no tiene valor. Entonces, si a vos como persona te dicen que no tenés valor, es, es bastante feo. Minusvalía, minusválido, cojo, lisiado, impedido, mutilado, eh, son... Y, y, como, y como sociedad tenemos que ir evolucionando, pues tal vez en algún momento era lo que se usaba y lo que había. Pero ahora se consideran términos sumamente excluyentes, eh, violentos y... Eh, con los que la población no se siente cómoda. Entonces, por otro lado tenemos el término o, o adjudicarle a la persona que sufre, que padece, que es víctima de una discapacidad. La discapacidad se tiene, pero no se padece o se sufre. Pues también nosotros tenemos que cambiar las mentalidades, pero las mismas personas con discapacidad también. Sin embargo, no podemos juzgar a quien todavía, eh, a, que, a, a aquella persona con discapacidad que todavía no ha tenido acceso a la información para saber que no es víctima, para saber que eh, tiene muchos otros medios para eh, poder solventar sus necesidades, para salir adelante, algunos subsidios, etcétera. Pero bueno, nosotros podemos ir cambiando la mentalidad ahora que sabemos esta información y, y también tratar a la gente con mayor empatía, porque no todas las personas con discapacidad saben esto que estamos viendo ahorita. Entonces, saber que, bueno, si, si no ha tenido acceso a la información, porque la comunicación también ha sido difícil, debemos de tener ese cuidado. Y si no hablar en términos de eh, la discapacidad es lo peor, es mala, se sufre, ¿verdad? Hay que hay que ir, ir rompiendo ese molde. En otro, otro, otra recomendación es no generalizar, evitar las frases, eh, perdón, las afirmaciones que engloban todas las personas con discapacidad, por ejemplo, todas las personas con síndrome de Down son cariñosas, todas las personas con eh, una enfermedad mental son violentas, ¿verdad? Esto, eh, como les decía antes, hay una gran, gran, gran diversidad. O que uno escucha, es que todas las personas con discapacidad o con autismo son bastante inteligentes. Todas aquí, todo, porque esto hace y crea cajones y crea etiquetas y sigue dejándonos por fuera personas. Sigue dejándonos por fuera y es, es, eh, pasa con personas con discapacidad y sin verdad, o como todas las personas, eh, no sé. Todas las mujeres son así, ¿verdad? Todos los hombres jóvenes son un desorden. Pero tampoco podemos hacer eso, ¿verdad? Es como también un poquito de sentido común y muchas veces eh, actuamos o decimos cosas porque no sabíamos, pero queremos y podemos cambiarlo. Eso es lo más importante, tener esa conciencia. Eh, es como, ah, bueno, mira, es que yo creí que estaba bien, pero no es así. Y no es que no es que lo hacemos por maldad, y eso es como muy importante de reconocer. Ahora eh, me voy a apoyar de este videíto que, que bueno, que me gustaría que lo, que lo conversáramos, aunque sea por el chat, ¿verdad? Alguna recoger algunas impresiones de, eh, de su contenido y lo. Y lo Vamos a ver entonces. Voy a darle play y me avisan si se escucha bien. No se escucha. Tienes que quitarlo y volverlo a poner. Ay, qué mal. yo le había dado compartir con audio. Sí. Por acá, mientras tanto, sí. tenemos algunas consultitas. Mientras, entonces, este, vuelve a poner el video, sí. Qué risa, porque lo probamos tres veces antes de empezar. <laughs> Siempre para cualquiera. Pero lo sí, que no, no sabemos realidad. mucho. Ah, bueno, ahora ya lo estamos escuchando. Ajá. Yo creo que las preguntitas las podemos también enlazar con el video. Ajá. Adelante, sí, sí. Adelante. Muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, pues. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí, 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 sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo. Yo no soy mogolita. Mutilado o tullido. No me digas. Yo no soy invidente, ceguita, piti o corta de vista, ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Sí, soy una Yo soy una persona ciega, una persona... Con los similes de down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre o Teniente dan más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Ok. Ok. Podemos entonces. Si gusta, Viviana, entrar a las preguntitas y finalmente comentarios. Perfecto. Nos dice por acá, Andrés, también se certifica la discapacidad a personas con autismo. Uh -huh. eh, acá en el CONABDIS hay un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no solo un, un enfoque médico o un dictamen médico nos va a decir el tema de la discapacidad. Entonces, acá hay personas psicólogas, trabajadoras sociales. A partir de eh, toda la situación y la vivencia particular de esa persona, se le hace el estudio. Eh, tengo entendido que hay casos en los que sí, que sí se han certificado, ¿verdad? Eh, pero, como les decía, no es como que vaya a caber en una cajita todo el mundo por igual. Si la persona está interesada en que se le haga el análisis, ¿verdad? Pues hace el, el, el procedimiento de. Eh, que, se, que se pide acá. Este en la página del ConapDI se encuentran pues un poquito más de información de procedimiento de proceso, pues, pero sí eh, depende de cada caso. Perfecto, nos dice por acá. En cuanto a lo específico de la nueva ley en cuanto a la población sorda, ¿qué pasos en comunicación han venido dando? Mm. Ok. Este, como les decía, todos los, eh, los distintos tipos de, de discapacidad y las necesidades que van surgiendo también evolucionan como evolucionamos nosotros. Pero antes no era lo mismo eh, los medios de comunicación, no era lo mismo cómo se ingresaba a la universidad, cómo se, cuáles eran los trámites para un negocio, etcétera. Eh, esta legislación. Me, me imagino que se refiere a la ley de ESCO y demás, eh, se tuvo que hacer porque precisamente todo el mundo andaba así como queremos mejorar, queremos hacer, queremos eh, solventar las necesidades, pero no sabemos cómo. Entonces, entre más acciones afirmativas, más instrumentos de política pública o legislación yo tenga, mejor voy a cubrir el cumplimiento de derechos, el acceso de los derechos. Entonces, eh, todas las instituciones públicas, por ejemplo, y de, deben hacer estas actividades con LESCO, por ejemplo. Eh, debemos garantizar el LESCO. Si hacemos una convocatoria, por ejemplo, para alguna actividad, etcétera, debemos hacer un formulario donde se le pregunta a la persona si requiere algún apoyo, sea para eh, persona sorda o para cualquier otro tipo de discapacidad, que sepamos de previo. ¿Qué le vamos a ofrecer y qué eh, requiere la persona para que participe? Porque eh, si no, no van a ver eh, los facilitadores que hemos comentado. No solamente es la actitud, sino son todas las acciones. Entonces, eh, solo por poner el ejemplo de, de esta ley de Lesco, ¿verdad? Trata de, de que en el sistema educativo, de que eh, tanto de escuela, colegio, universitario, universitario, eh, que a nivel social lo usemos y lo utilicemos más y mejor, que regulen también un poco la, eh, las escuelas que lo dan, eh, cuál va a ser el salario, el, el, la profesión en el servicio civil, por si alguien quisiera contratar, es todo un montón de acciones que vienen ahí involucradas, que también por ser de reciente data van caminando, poco a poco van caminando, pero más o menos así está el, el tema. Y quería saber, no sé si había como algún comentario del video. No, no tenemos ningún comentario del video hasta el momento. Lo que tenemos son otras consultas. consultas. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Cuánto nos queda una hora más o menos? Si gusta, puede eh, seguir adelante y dejamos las preguntas hacia el final. No hay problema. Adelante. Okay. <laughs> Perfecto. Entonces, bueno, vimos en el video cosas importantísimas eh, y que quiero rescatar eh, la principal que ante todo debemos llamar a la persona por su nombre es lo más sencillo eh, cualquiera y cómo no se me ha ocurrido antes verdad después de muchas palabras peyorativas eh, las personas pues obviamente lo que prefieren es que se le llame por su nombre entonces, esto fue como um, un recordatorio de que no debemos eh, hacer, eh, ser condescendientes y utilizar como sordito, mudito, mi chiquito, el bebecito, ¿verdad? Esas cosas. Eh, Tiene que estar acorde a su edad, ¿verdad? Si es un bebé, pues sí, pero si no, eh, debemos ofrecer todo el respeto que podamos. Y bueno, acá tenemos algunas cosas puntuales sobre cada tipo de discapacidad, cada, cada uno, pero ¿verdad? Eh, muchas de estas se pueden repetir, no porque, eh, no, porque no sea una persona eh, de, de cierto tipo de discapacidad, no las puedo aplicar. Vamos a verlas rápidamente. Que son formas para facilitar la interacción, no solamente comunicarse, sino interactuar. Cuando las personas tienen discapacidad física, lo importante es muy importante no tocar productos de apoyo. Y es un producto de apoyo. Puede ser un bastón, puede ser una andadera, cualquier tipo de silla de ruedas, eh, qué más puede ser, prótesis, ¿verdad? Prótesis súper importante que ya es bastante común. Todo lo que aqu aquella persona. Le, a, le facilita alguna tarea, no lo debemos tocar. Para algunos, este, puede ser alguna tecnología eh, de apoyo, también es importante respetarlo. Eh, podemos ayudar a sostener objetos de la persona si la persona está de acuerdo, si así lo quieren y, y la persona le dice, ¿verdad? Por favor, puedes apoyarme. No hay que utilizar como mucho el término ayuda, sino apoyo. Porque el apoyo eh, es algo más consensuado, es algo eh, que me permite llegar a algo, pero no es como yo le ayudo eh, porque usted pobrecito. Eso tenemos que sacarnos de la cabeza. Llevar el mismo paso, ¿verdad? Si una persona que se le dificulta caminar rápido, o si más bien caminar rápido, a mí me cuesta con una compañera, tiene una silla de ruedas eléctrica y ella claramente nos gana a todos cuando va caminando. Entonces, este lleva el mismo paso, a veces es complicado. <laughs> tiene una silla turbo rapidísima. Eh, más que todo funciona cuando, pues cuando uno tiene que ir más despacio. Colóquese a su altura. Eh, ¿verdad? Como vimos también en el video, muchachos saludando al, al muchacho de silla de ruedas, ni modo que el otro se levante, ¿verdad? Como cositas así que podemos ir utilizando por respeto. Con discapacidad visual. Es importantísimo presentarnos, decir su nombre, yo soy Fulanito de tal, hago tal cosa, te, o sea, si estamos como en, en un espacio físico de un restaurante, de un negocio, yo le voy a atender, en qué le puedo ayudar, ¿verdad? Y también tengo que avisar cuando llego y cuando me voy, que es como el tercer punto que viene acá, porque a veces la persona... Eh, puede estar hablando con nosotros y no se dio cuenta que nos habíamos marchado y eh, es muy feo dejarla como hablando sola tenemos que ver a la persona este para que nuestra voz se dirija eh, de frente porque eso eh, en algunas personas con discapacidad visual lo pueden percibir eh, y eso indica que están hablando con ellos y no con alguien más si la voz está como viendo para otro lado o suena para otro lado eh, la persona va a creer que están hablando con alguien más y no con ellos directamente. Eh, ofrezca su codo o su hombro para caminar en caso que la persona lo requiera. ¿verdad? Porque no vamos a estarle agarrando alguna otra parte del cuerpo que le haga sentirse incómodo, que ni la cintura, que ni. No. El, el codo y el hombro es eh, lo más adecuado si la persona es como muy alta muy baja y vemos si el codo o el hombro nos queda mejor. Eh, y hay que cuidar el tono de voz, ¿verdad? No vamos a hablar ni extremadamente bajito ni extremadamente alto. No hay que exagerar para, eh, para que nos escuche. Eh, con discapacidad auditiva, tenemos lo de el, la lengua de señas, que este, en nuestro país es la lesco. Eh, y tenemos que también tener claridad de que no todas las personas... Sordas saben lesco. ¿Qué hacemos si no saben lesco? Bueno, vamos a utilizar algún tipo de lenguaje visual gestual. No todas, tampoco las personas sordas saben leer labios, pero hay unas que sí. Eh, podemos hacer, decir que no, decir, decir que sí, decir que no. Eh, podemos señalar cosas, escribir cosas. Um, uso de elementos visuales, podemos utilizar dibujos, um, algunas indicaciones ya pre prediseñadas, porque no todas saben leer, ¿verdad? Ponernos creativos a la hora de, de, de interactuar, de, de tratar de comunicar algo y, um, y no gritar porque eh, también pueden percibir como de parte de nosotros algún rechazo, algún miedo o que estamos exagerando para que sientan aunque sean las vibraciones o, o algo por el estilo. Lo principal, eh, como decía el video, también es, es estar tranquilos, es eh, no tener eh, temor a equivocarse porque pasa. Y, y lo importante es que sepamos que, que somos personas y que estamos aprendiendo también. Con discapacidad intelectual o psicosocial, eh, ¿verdad? Que una tiene que ver con los aprendizajes y otra tiene que ver con, eh, con las relaciones sociales, pero que de igual forma este tipo de discapacidad es uno de los más discriminados y. Eh, y al no ser a veces tan visual tan que la podamos percibir sufren muchísimo muchísimas barreras enfrentan muchísimas barreras qué podemos hacer eh, podemos eh, tratar de dar una información bastante directa clara concreta estructurada eh, podemos también utilizar imágenes hacer las lecturas fáciles ser natural aplica para todas, como les decía antes, se, la naturalidad aplica para todas. Debemos repetir si es necesario eh, y comunicar con anticipación, ¿verdad? Asegurarnos que la persona está comprendiendo nuestras ideas, eh, avisar con anticipación para evitar ansiedad, bueno, vamos a hacer este trámite es de esta forma. Eh, y en realidad con todos los tipos de discapacidad, no, estás, no son las únicas formas que podemos tener. Y, y lo principal es consultarle a la persona cómo podemos apoyar, eh, cómo le gustaría que solventáramos X o Y trámite que vayamos a hacer. Eh, vamos a ver, creo que eh, seguía el otro video. Uh -huh. eh, ¿Qué más les quería comentar acá? Mm. Bueno, tal vez alguna alguna consulta, vemos un espacio de consultas. Un comentario aquí que creo que está muy acertado y, y aporta al, a lo que usted nos acaba de decir. Nos dice Priscila: los perros de apoyo tampoco se pueden tocar. <laughs> sí, que dicha que lo menciona. Bueno, a veces hay presentaciones como que, que son un poquito más largas y tenemos todas las recomendaciones para los perros de apoyo. Los perros de apoyo claramente eh, están trabajando usualmente con personas con discapacidad visual son súper guía pero se está viendo mucho con personas con discapacidad intelectual psicosocial con algunos otros tipos de terapia también es un tema que en el país está empezando a desarrollar todavía no tiene como muchas regulaciones qué certificaciones qué saber cuál es lo legal y qué se puede y qué no pero hay algo sumamente importante. Si una persona con discapacidad visual su perro entrenado todo en orden eh, necesita acceder a algún servicio público o si va a este algún negocio privado deberían permitirle que acceda con el perro porque no es una mascota. No es solo no tocarlo sino respetar que eh, es en ese momento es su acompañante. Así como podría ser una persona, pues también puede ser un animal. Entonces también hay que culturalmente irnos acostumbrando a esto, ya que cada vez se va a ver más, que también aprovecho para decir que el tema del de perro guía, pues también tiene su costo económico, que el entrenamiento, que eh, la alimentación, tiene un alto costo y por eso es que tal vez no vemos tantos, pero que este, poco a poco también se va a convertir en algo como más eh, común y que debemos estar preparados para eh, tratar de la mejor manera a las personas y también al, al animal. Ok, vamos a ver. Este otro Perfecto. video es un poquitito más largo. Espero que sí se oiga. <laughs> Me avisan cualquier cosa. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces al tratar con personas con discapacidad hacemos todo mal. Buena compadre. Oh, sorry, ¿Me agacho? No, si bien me paro yo. Oh, ¿Y, y, y si lo somos así? Ya. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda, sin embargo algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? Eh, no, no, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, ¿en serio? No, señor, Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle Cruzac. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Vamos, Díaz. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias, te y hablas, no Don Antonio toño tiene que hablar le enseña ah, como la señorita de la tele hola ah, hola necesitas algo uva Una Pesca de verdura verdura choclo. Choclo. choclo lechuga pepino plátano el yo ayudar no, no, no. El, ayudar la mejor forma es hablar a las personas con discapacidad Lo no ¿Ya? Igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok. ¿Y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, le hablo. <laughs> Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Eh, sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda. La mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Listo. De este, ¿tenemos alguna impresión? ¿Alguien que quiera colocar algo? El Por ahorita chat. no tenemos, pero les invitamos a que coloquen aquí en el chat eh, qué impresión les dio o qué comentarios tienen sobre el video que acabamos de ver. Está bien, súper bien. Vea, a más adelante, vamos a ver. Más adelante tenemos como una actividad, sí, em, en la que sí, eh, sí o sí tenemos que, que escribir algo. <laughs> y ojalá comentar porque... De eso nos enriquecemos de este otro lado también. No lo sabemos todo, es una construcción constante y eh, tener estos espacios donde nos podemos juntar y aprovechar el, el ratito súper bien. Eh, hablando ya, hablamos de la generalidad, del concepto, eh, estadísticas del país, así muy, muy a grandes rasgos. Eh, si ya tenemos una base sobre la cual partir, de cómo interactuar, de cómo, de cómo comunicarnos, tratamos de hacer unas pequeñas recomendaciones sobre eh, empresas o emprendimientos inclusivos, que bueno, es un nombre bastante complejo. A nivel del, del país e internacional, se le llama así a aquellas empresas que contratan personas con discapacidad pero a mí me gusta pensar en ir más allá. Eh, podemos hacer algunas acciones, no solamente contratar, porque tal vez no tenemos la capacidad de hacerlo económicamente o, o lo que sea, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo tomar en cuenta para que mi negocio sea más inclusivo? Primero, empezar con eliminar las barreras de actitud. Y creo que aquí ya todos y todas tenemos un 100 porque ya empezamos, porque estamos conectados aquí, porque sacamos dos horas de nuestro tiempo para informarnos, para concientizarnos y estoy segura que eh, apuntaron todo, <laughs> se les va a hacer un examen al final, <laughs> estoy segura que con esto se empieza eh, y poco a poco vamos a ir eh, mejorando en las barreras de actitud que tal vez antes no reconocíamos y ahora pues somos más conscientes de esto. La segunda, como les decía, y es lo más usual ver, es contratar personas con discapacidad. En este sentido, no es contratar por qué, por contratar. Como les decía, si, por ejemplo, estamos hablando de una persona de baja estatura, una persona pequeña, y tenemos unos mostradores altísimos estamos generando no solo una barrera de actitud, sino una barrera física. Cuando yo contrato a una persona con discapacidad, tengo que saber que si la persona ocupa un escritorio más bajito, por alguna razón, vamos a, a querer apoyarle en que eh, se sienta cómodo en su espacio laboral. Eh, si la persona, por ejemplo, es una persona ciega y eh, camina más lento, y para llegar a su lugar de trabajo porque va con el bastón o verdad o con su perro guía y es, tiene que llevar un proceso más lento eh, dejémosla que ingrese al horario laboral 15 minutos después son pequeñas adaptaciones para que la persona con discapacidad no tenga que renunciar porque el trabajo no le permite desarrollarse hay personas con discapacidad profesionales que han logrado sacar una carrera, qué administración, qué contabilidad. Bueno, esas personas con discapacidad eh, puede ser física, puede ser intelectual, puede ser de otra índole, ¿verdad? Pero tenemos que sentarnos a conversar con la persona y, este, y ver qué apoyo necesita, qué ajustes requiere. En esto también, pues, eh, el Ministerio de Trabajo puede asesorarle si alguno está interesado en el tema. Eh, otra recomendación que puedo darles es brindar información accesible sobre mis servicios y mis productos. ¿A qué nos referimos con información accesible? Parte de lo que ya vimos, ¿verdad? Que tenga un lenguaje sencillo. Y si está en medios digitales, también pensar en que las letras no sean tan pequeñas, que los colores no sean colores que hasta nosotros mismos nos cueste ver. A veces hay publicidad publicidad, ¿verdad? Que usted póngase a pensar, bueno, una persona que ve muy poquito podrá ver esto. Una persona eh, con daltonismo, por ejemplo, eh, tenemos que pensar en todos los escenarios ¿sabes? por haber para que la información sea cada vez más accesible y más eh, cómoda para todos para todos y todas, no solamente personas con discapacidad, sino para todos. Y en cuanto a productos, pues también tenemos que considerarlo. Garantizar el espacio físico accesible, ¿verdad? Esto está ampliamente dicho ya en la Ley 7600, que a su vez, eh, bueno, los establecimientos tienen y pasan el filtro del Ministerio de Salud para sus permisos. Y mm, esto es eh, mucho más allá de, ay, no, es que aquí nunca va a llegar una persona con discapacidad a consumir. Esa es una inversión muy grande, ¿verdad? Más allá de eso, es también, eh, nosotros le llamamos un diseño universal, un acceso universal, ¿verdad? Que si tenemos una puerta ancha que nos va a servir a todos, que si tenemos sillas cómodas nos van a servir a todos, que si tenemos un baño amplio nos va a servir a todos, Verás Cómo eh, como ir haciendo estos ajustes para que... Eh, al final de cuentas, todos podamos beneficiarnos y no hayan barreras físicas y eh, nos podamos sentir cómodos y cómodas. Para que la persona diga, bueno, es que sí, yo quiero ir a hacer restaurante. Eso también es un atractivo. Eh, ahora se habla mucho de turismo accesible. No sé si lo han escuchado. Mira, entonces, en las playas se colocan... Eh, unas pasarelas, ¿verdad? Así como de plástico que lo llevan hasta el mar con una silla especial anfibia que llaman eh, que flota. Y, y uno dice, solamente, ve qué fácil, solamente con una, una pasarela sobre la arena para que la silla no se quede pegada y eh, una silla que flota que uno las ve y se ven bastante sencillas. Y se hace una coordinación con la municipalidad y el SINAC. y y listo, y la persona puede disfrutar de lo mismo que nosotros disfrutamos con un pequeño eh, toquecito de la accesibilidad, digámosle así. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Brindar una atención cordial y los apoyos requeridos. Ya le hemos hablado bastante en toda la charla. Lo cordial siempre va a estar presente. Y apoyar los negocios de personas con discapacidad. Entonces, si ustedes conocen, si van a ferias, si comparten con eh, alguna persona con discapacidad que tenga un negocio, apoyarnos referimos con pues, consumir, con hacer algún vínculo, una alianza, trabajar juntos un producto, este, compartir las tarjetas, lo que sea. Eh, todo eso ayuda muchísimo a la, a la, a la verdadera inclusión en, en este ámbito. En el ámbito laboral. Ahora, si ¿sí hay alguna pregunta por ahí. Y sí, tenemos varias consultitas por acá. Nos dice Enrique Chinchilla. Buenas tardes. ¿El daltonismo es catalogado como discapacidad visual? Uh -huh. No. Eh, bueno, en realidad hay que hacer todos los estudios porque puede ser que tenga alguna otra situación que, eh, que genere la, la discapacidad, pero mencioné el daltonismo como un ejemplo de una situación que en la cual podríamos pensar, mira, sí, qué difícil se le podría hacer a esa persona, no porque sea una persona con discapacidad, digamos, yo que utilizo anteojos, yo me quito los anteojos y veo un afiche, de unos colores así como negro con azul, el negro con letras azules, y no veo nada. Digo, entonces, ¿para qué voy a hacer algo así? Sin una persona sin discapacidad y una persona con discapacidad, nadie lo va a poder entender. Entonces, este es nada más un ejemplo. Pero, pero si sí o si no, también depende de los estudios que se hagan, ¿verdad? Porque puede tener alguna otra condición asociada. Uh -huh. Más bien, gracias por la pregunta. Perfecto. Nos dice por acá Andrés. ¿Qué criterios toma una empresa para, hacer, para saber si tiene persona, personal con discapacidad? ¿Es una autopercepción? ¿Tiene que tener el carnet o cómo? Uh -huh. Porque muchas veces se debe, se debe reportar cuánto personal se tiene con discapacidad, por ejemplo, para cumplir con la ley de plazas vacantes. Ah, ok, ok. Sí, ahí... Eh... So, también es todo un tema, pero lo que yo he escuchado, igual hay otra compañera que es un poco más experta en, en el tema laboral, es que cuando son en, eh, instituciones públicas, si habla de la reserva, sí si son personas certificadas que, eh, que tienen las, la, la certificación emitida por el CONAPTIS. En empresas privadas, sin embargo, como es un, digamos, un documento voluntario y yo voluntariamente decido voy a certificarme para poder aplicar a tal trabajo, no puede ser una condicionante para decirle a la persona que no, que no puede trabajar con nosotros. Sí, eh, sí es lo más recomendable. Si yo ya quiero hacer como una estadística, un análisis para saber qué personas con discapacidad trabajan conmigo, sí lo mejor es que pasen por el, el servicio de certificación para estar seguros. E igual hay otro instrumento que se llama la pregunta de Washington, que es el instrumento con el cual eh, se hacen ciertas preguntas, incluso hay personas que no saben que tienen una discapacidad y a partir de esas preguntas se, eh, se pondera el resultado y se puede considerar una persona con discapacidad. Por ejemplo, esa pregunta eh, se trató de incluir en Cinerués, se trató de incluir en algunas otras cosas cuestiones sociales, y el país va caminando hacia eso. Se llama pregunta de Washington porque varios países se reunieron y decidieron que esa iba a ser la forma porque no hay un criterio unificado. Todo el mundo andaba para allá y para acá, unos que decían que sí, otros que decían que no, eh, que yo me autopercibo, que yo no. Eran, es y sigue siendo bastante complicado. Para las mismas instituciones públicas, quienes únicamente lo tienen claro es eh, la caja, eh, el MEP, y ahí en fuera está bastante difícil, el IMAS lo tiene bastante identificado, pero incluso hasta las mismas mediciones varían. Entonces el país definitivamente sí tiene que llegar a concretar un instrumento único, pero ha sido bastante complejo porque el término... Y la, la forma en que concebimos la discapacidad ha cambiado a través de los años. Lo que se medía antes no es lo mismo que se mide ahora. Entonces, no los voy a enredar mucho con el tema. Si son de una institución pública y, y por, por el tema de, de la reserva de ley, si son de una institución pública, el Ministerio de Trabajo puede orientar, incluso aquí mismo en el CONAPDIS, pero con otra compañera. Si son de una entidad o una empresa privada, Pueden pedir a la persona que se certifique, ¿verdad? Si considera que tiene una discapacidad y así lo quiere hacer. Y a partir de eso, ya más fácilmente podemos saber que es una persona con discapacidad que está colaborando eh, con nosotros en el, en el puesto. Pero es bueno, muy, muy buena pregunta. Igual es el tema de discapacidad es amplísimo, amplísimo. Y eh, es una pequeña, pequeña pincelada, ojalá que, que esté sirviendo. Okay. Perfecto. Nos dice por acá Maritza, he escuchado que el país promueve la contratación de personas con discapacidad y da ciertos impulsos a las empresas que así lo hacen. ¿Cómo se puede saber más sobre esto? Creo que es un poco de lo que hablaba usted ahorita. Ajá, sí. Um, sí hay creo que una, una reducción en los impuestos para empresas con cierta cantidad de personas. Eh, pero sí, sin lugar a duda, para ampliar, mmm, hay, no sé si hay alguna forma que después le podamos trasladar a las personas que participaron los correos, contactos y demás para que puedan ampliar esa información, ¿verdad? Claro que sí. Si sí, nosotros uh -huh. entonces escriban, escríbanos, perdón, a pymeseguros arroba, y nosotros podemos enviarle los contactos para que ustedes puedan realizar las consultas ya en forma más específica. Uh -huh. Uh -huh. Listo, Continuamos Yo creo que por acá. ¿Cuántas quedan? Uh -huh. que Tenemos cuatro preguntas más. No sé si gusta entonces continuar uh -huh. y sí, la dejamos al hacia el final. Uh -huh. Perfecto. Sí, porque esta parte es esta parte es bien bonita. Vamos a ver, ¿ok? Uh -huh. Tenemos acá cinco preguntas, ¿verdad? Eh, con respecto para, a ellas. Para terminar con este bloque, Sharon. si sí tenemos, este, Georgina nos comenta el video, Ajá. nos dice que pare, me parece muy importante para aprender, ya que a veces por tratar de ser amables, más bien podemos incomodar. Tal vez podamos ayudar compartiendo en nuestras redes videos como este. Claro que sí. Bueno, este es, estos videitos eh, son de Chile y si no me equivoco, sí aparecen en YouTube. Pero sí, siempre que veamos un material bueno, es importante eh, hacer conciencia de eso, ¿verdad? Así como compartimos memes de cualquier otra cosa eh, y cosas que nos parecen interesantes. Así es parte de como les decía, empieza la toma de conciencia y el cambio social que no suceda de la noche a la mañana, pero ya que tenemos redes, ya que tenemos acceso a la información y todo va muy rápido, es bastante importante. Gracias por el comentario. Eh, y yo espero si sí, algún día tener un video así enfocado en Costa Rica, hecho por actores, actrices de nuestro país. Eh, bueno, acá lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo cada una de estas preguntas. Les damos un tiempito, unos 30 segundos, para que escriban sí y por qué o no o por qué en el chat, ¿verdad? ¿Cuántos estamos conectados ahorita, Viviana? Tenemos 61 personas. Somos un montón. Mínimo tres respuestas por cada una, espero yo. Somos un montón. Bueno, la primera pregunta, con todo lo que hemos visto, ¿qué opinarían si yo les pregunto, las personas con discapacidad tienen derecho a elegir cuál es su comida favorita? Segundos, voy a poner. Vamos a dar unos momentitos y unos segunditos para que nos vayan contestando por acá. Vamos por la 1. Si gusta, nos la puede repetir mientras algunos otros contestan. Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir cuál es su comida favorita. Sí, por qué, no, por qué. Acá nos dicen que sí. No nos han dicho todavía por qué, pero ya la primera <laughs> persona nos dijo que sí. Listo, bueno, ya pasaron los 30 segundos. Solo tenemos un sí. Exactamente. Bueno, qué barbaridad con la participación, qué barbaridad. <laughs> Espero que ese sí represente a todas las 60 personas. Pues efectivamente, ¿verdad? Es una cosa, una situación de la vida cotidiana. Eh, que incluso si nuestro negocio tiene que ver con el tema de alimentación, como vimos en el video, preguntarle a la persona directamente, que no sea una imposición, eh, incluso ponernos a pensar en aquellas personas con discapacidad que viven en, en, en una organización, en una ONG, que son cuidadas por otras personas, que el menú es lo que hay. Entonces, ponernos a pensar en la autonomía, en la toma de decisiones, que no son menos capaces de tomar una decisión por alguna situación de discapacidad. Entonces, la respuesta es que sí tiene derecho a elegir cuál es su comida favorita. La dos, ¿una mujer con discapacidad física puede vender sus productos en una feria de emprendimientos? Sí o no. Eh, por acá entraron, sí, también más consultas de la primera, perdón, más respuestas de la primera consulta y todos nos dicen sí, sí, claro, uh -huh. tienen derecho. Porque todos tenemos gustos definidos. Buenísimo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, son personas. Sí, tienen derecho. Tienen derecho a elegir. ¿No dice Exacto. Priscila, no hay razón para creer lo contrario, sí. Uh -huh. Es importantísimo lo sí. de la, la elección, incluso Exacto. todo el tema de, de por quién votar. Eh, nosotros en el Conabis hacemos un, un trabajo previo a las elecciones para, para capacitar, para que las mismas personas, miembros de mesa, no, no afecten y no dejen que influya, ¿verdad? Por quién vota una persona, que suelen ser muy vulnerable en ese momento. Entonces, de, las, de los, los temas acá. más, ajá. Uh -huh. perdón, Andrés nos dice. Claro, tienen igual de condición. Priscila nos dice, sí, si ella puede hacer lo que quiera hacer. Súper bien, perfecto. Pero aquí hay que pensar en algo. ¿Qué tiene que tener esa fer feria de emprendimiento si tiene discapacidad física? Rampas, accesos amplios, mmm, una mesa cómoda para ella. No sabemos qué tipo de discapacidad física, ¿verdad? Puede ser de un brazo pierna, alguna extremidad, eh, no sabemos qué sea, pero el lugar tiene que permitirle a ella, Sí, ella sí pudiera venderlos, en tanto el entorno sea favorable y no le ponga ninguna barrera para que ella lo pueda hacer. Uh -huh. Entonces es súper importante pensar en eso. Eh, creo que podríamos pasar a la 3. ¿O hay algún otro por ahí? Tenemos, tenemos muchos comentarios. Ya están todos opinando, opinando. No, todos dicen que sí. Este, eh, lo importante es que el lugar tenga acceso para personas con discapacidad física mm -hmm. para que la persona pueda vender su emprendimiento con comodidad. Sí, porque al igual que nosotros, tienen sus gustos, dice Georgina. Perfecto. Maravilloso. Estamos afilados y afiladas ya. Súper bien. La 3. Las personas con discapacidad no saben de negocios. Aquí no es tanto como sí o no, como falso y verdadero, ¿verdad? <laughs> falso o verdadero, digamos. Las personas con discapacidad no saben de negocios. ¿Qué les parece? Vamos a dar un tiempito también. Uh -huh. Igual si también tienen algún comentario, es como, no, es que esa pregunta no me ayuda. Es que no entendí por tal cosa. Yo no sé qué tal. Verá, todo se vale. Claro. Ya están ingresándonos aquí unas, unas pre-consultas. Nos dice, sí, porque no dejan de ser personas. Sí, merecen respeto. Nos dice Georgina. Cindy nos dice. Sí saben de negocios. De hecho, en el país hay varias academias de Lesco y los propietarios, propietarios y profesores son personas sordas. Buenísimo. Nos dice Fabiana, ¿cómo es la pregunta? Creo que, que hay que repetírsela. Uh -huh. La pregunta es: las personas con discapacidad no saben de negocios. Más bien es como un enunciado. Nos dice por acá, no tienen, tienen por qué saber, al igual que otras personas, hay algunas muy buenas y hay algunas que no. En este caso es un, es un comentario que puede decir, bueno, hay, no tienen que saber todos. Exactamente. Me, me entendieron ahí, me leyeron la mente. Exactamente. Eh, Pueden saber de negocios porque tuvieron acceso a a practicar tuvieron un trabajo anterior o qué pasa si no le gustan los negocios y lo que le gusta es el arte o le gusta la música bueno no sabe de negocios no necesariamente todas las personas con discapacidad saben de negocios pero si es el deseo y si tiene todas las herramientas no tiene por qué no saber verdad y volvemos al tema que les decíamos antes de no hay que generalizar en ninguna de estas hay que generalizar. También el ejercicio no es solo para sí o no, falso, verdadero tajante, sino ver qué otras variables podemos analizar de una frase como esa. Pero si ustedes escuchan en la calle, es que las personas con discapacidad no saben de negocios. Eh, esta que se puso una panadería no va a pegar, es que no sabe de negocios. Eso, ¿verdad? Ahí tenemos que trabajarlo, tanto si lo escuchamos como ir conversar y tratar de... Eh, de trasladar un poco de lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Creo que podemos pasar a la otra. ¿Se le puede negar un producto o servicio de mi negocio a una persona sorda? ¿Sí puedo? ¿No puedo? Digo, ah no, es que usted es una persona sorda. Yo le voy a vender este mis bolsos. Eh, Servicios, ¿verdad? No, no. Usted es una persona sorda y yo no... A ver, dame un ejemplo de servicios. Mm. Solo se me ocurre turismo, pero ya lo ha dicho mucho. <laughs> yo le voy a dar un tour porque usted es una persona sorda. ¿Qué dicen? Por ahí. Nos dice por acá Lenin. Sí, claro, soy una persona con discapacidad y manejo con mi señora nuestro emprendimiento. Qué lindo, de verdad. Ven, aquí estamos. Ven que sí, ven que sí pueden y lo hacen muy bien. Dice: no, no se puede negar, puede optar por los productos o servicios. Uh -huh. No se puede negar. No, no tiene sentido, por ejemplo, aunque venda instrumentos musicales. Exacto. O sea, qué buen ejemplo. Se imagina que usted le diga, no, es que usted como es una persona sorda, no le voy a vender. Excelente, sí. O sea, terrible, ¿verdad? Porque hay, hay personas sordas, bueno, hace poco lo del concierto de Coldplay, ¿verdad? Si vieron que, que se les puso como unas, unos sistema, ¿verdad? Para que sintieran las vibraciones. Y hay personas sordas que pueden tocar instrumentos perfectamente. Nosotros no somos quien para decir que sí, que no pueden hacer. Por poner el ejemplo de, de la persona sorda. Uh -huh. Nos dicen por acá, no, porque es, puede ser, es discriminatorio. Nos dicen por acá, qué difícil, qué pasa si tengo un emprendimiento pero no tengo a alguien capacitado para darle mi consultoría a una persona con discapacidad. Me imagino que se refiere también a esta, ¿verdad? Y eso pasa sí. mucho, ¿verdad? No tenemos, no tenemos de planta una persona que sepa lesco 24, 24 ¿no? todo el tiempo que el negocio está abierto, ¿verdad? Entonces ahí lo importante también es eh, hacer alianzas, bueno ya saben, ¿verdad? Como tener un plan B si una persona sabemos que va a requerir lesco, eh, como les decía antes para las instituciones públicas aplica tenemos que investigar qué cuestiones podemos ofrecer para que la persona pueda recibir el servicio, la capacitación, el, el bien público, lo que sea. Igual en los negocios tenemos que prever cómo vamos a ofrecer. Se contratarán, pues entonces, una o dos horas del ESCO, eh, alguno de los instructores o academias que se mencionaron ahora, para poder conversar. Si no, la persona escribe, ah, bueno, la persona escribe, nos hablamos por medio de correo electrónico, nos hablamos por medio del celular, por la computadora o a mano. Ah, no, es que cada vez, ¿verdad? Hay que ir como viendo, no es sencillo si, por ejemplo, hay discapacidad múltiple, si se combinan. Bueno, no, no es un reto fácil, ¿verdad? Pero sí podemos ir haciendo pequeñas cositas. Y lo más importante es no ponernos a inventar. Mira qué es que voy a hacer esto por si acaso llega una persona con tal cosa, con tal situación. No bueno, si llegara a pasar hay un estándar básico, ¿verdad? Lo que pide la 7600, eh, lo que les decía de los afiches, de las letras y demás, que es lo básico. Pero si yo ocupo adaptar algo para una persona en específico que solo va a venir mm, a comer, ¿verdad? No voy a hacer una inversión de millones de millones por una persona también tiene que ser razonable la actividad la actitud y el, el producto que yo vaya a hacer ya no voy a contratar eh, aunque di tal vez uno quisiera te sería una persona que se palesco todos los días si si solo va a ir una vez una hora contrato esa hora por ejemplo o sea, como es buscar las alternativas no hay nada escrito en piedra y la persona con discapacidad es quien nos va a decir qué necesita como vimos ahora en el semáforo, por ejemplo. Ella no ocupaba cruzar. Tal vez a nosotros se nos pueda ocurrir que sí lo ocupa, pero mejor preguntar antes de cualquier apoyo. Listo. ¿Algún otro comentario por ahí? Claro, por acá tenemos un comentario de Priscila y que va muy aunado a lo que usted estaba diciendo. Nos dice por acá, yo tenía una compañera de trabajo que solo tiene una mano y ella ama hacerse el manicure. Jamás se le puede negar el servicio de manicure por solo tener una mano. Exactamente, exactamente. Me encanta cuando cuentan ejemplos, y qué bonito, ¿verdad? Que de que poder, poder llegar a cualquier salón y sentirse cómoda y que no la vayan a juzgar y que, ¿verdad? Ella tiene, es su mano, tiene la plata, va y se sienta, y, y para ella eso es un chineo. Debemos respetarlo y tratarnos igual. Igual si solo tuviera un dedo y una uña. Está perfecto. Tenemos que respetar y ofrecer el servicio tal cual, ¿verdad? Este Entonces, maravilloso, me encantan las experiencias. Y bueno, creo que también por tiempo vamos a, a leer la última. Dice, ¿puedo incluir en mi equipo de trabajo a un joven con discapacidad? No dice si el joven, qué tipo de discapacidad tiene, pero dice que es joven. Y, y dice que, eh, que si lo puedo incluir en mi equipo de trabajo. ¿Verdad? Vamos a ir dando aquí un tiempito. Saben si nos ingresan algunas. Bien, igual bien, voy a ir, voy a ir como, como comentando lo que les decía de las otras variables. Aquí estamos hablando de una oportunidad laboral. Sabemos que el mercado laboral ahorita las oportunidades están bastante limitadas para todo el mundo. Ahora imaginémonos si sos una persona joven. Quizás sin experiencia, recién salido de un colegio técnico, probablemente, eh, con una discapacidad, digamos, psicosocial. Eh, tras de eso, el joven también mm, vive en el Lepanto de Punta Arenas. ¿Cómo va sumando cada vez eh, situaciones? a la situación de discapacidad y cómo se le hace más complejo. Eh, y esto le llamamos interseccionalidad, ¿verdad? También si sos mujer, si sos o no sos mamá, cuántas cosas eh, suman y complejizan la situación y cómo nosotros, desde las oportunidades que tenemos y lo que podamos hacer, apoyamos para que eso cambie. Entonces, bueno, sin más, ojalá ya hayan comentarios. Sí, tenemos ya por acá comentarios. Dice, sí, se puede mientras sea mayor de 15 años. Sí, siempre y cuando se le pueda ofrecer las condiciones para que se desempeñe bien y con dignidad. Sí, siempre y cuando sea mayor de edad y la empresa cuente con las herramientas físicas para que la persona pueda trabajar con comodidad. Uh -huh. Sí son capaces de desarrollar bien los trabajos dentro de sus capacidades, como todos. Ok, maravilloso. Una respuesta me iluminó para otro ejemplo, digamos. Alguien dijo por ahí, eh, sí, si sí es mayor de 15 años. Claro, es que la ley lo dice así. Y es muy importante que el trato con personas con discapacidad, eh, al igual... Que todos y todas tienen derechos y deberes. No es que porque es una persona con discapacidad yo me voy a, a, a incumplir toda la ley para, para ayudar, ¿verdad? No. Las personas con discapacidad tienen que cumplir con los mismos requisitos eh, que, que, que la ley establece. Sin embargo, hay que hacer acciones afirmativas y ciertas cosas que obviamente no son ilegales, pero que permitan facilitar y que sean algo más que los demás no tienen. Lo que les decía, los 15 minutos más, eh, qué sé yo, la persona, si este joven tiene discapacidad eh, psicosocial, les dije, y necesita una inducción al trabajo un poquito más fuerte, bueno, se le da, no nos cuesta nada. Hay que tenerle, eh, ponerle a hacer cosas como para que, para que le agarre el toque. Más de dos veces, más de tres veces, explicarle no, pues se hace. ¿Verdad? Es a, eso, a eso nos referimos: conjugar entre eh, derechos y deberes y las acciones afirmativas. Una vez hicimos este ejercicio y pusimos que si las personas sordas pueden tener licencia. Y la gente decía, no, las personas sordas no pueden tener licencia porque después no escuchan el pito, porque no pueden aprender a manejar. Y nosotros, como, la respuesta es sí pueden tener licencia mientras hagan el examen y lo pasen. verdad? entonces todo, eh, todo para todo aplica. Eh, y muchas veces mmm, son situaciones que no nos imaginamos. verdad? pero sí tener bastante claro que no es que les vamos a hacer un favor a las personas con discapacidad, pero sí tener conciencia de que todo el entorno dificulta más, porque la eh, los productos, los servicios no están hechos para las personas con discapacidad, está hecho para las personas normales, entre comillas, la, eh, heterogéneas, iguales. Eh, por ejemplo, las personas con sobrepeso, ¿verdad? No, no puede que tengan discapacidad o no, pero tampoco pueden acceder con tanta facilidad a ciertas cosas, porque el mundo no está hecho para esas personas. Las personas bajitas tampoco las personas muy delgadas tampoco. Siempre vamos a encontrar barreras, siempre. Entonces debemos ir pensando en cómo este mundo nos puede acoger a todos y todas, seamos de la raza que sea, del género que sea, de la religión que sea, con o sin discapacidad. Esa era como una reflexión a partir de lo que acabamos de ver en el ejercicio. No sé si hay alguna otra por ahí respuesta interesante, pero si sí ya vamos a ir cerrando. Sí, si gusta, entonces puede continuar y luego, luego entonces hacemos las consultas. Ok, finalmente, eh, creo que muchas cosas ya la hemos, las hemos hablado, pero eh, bueno, como este video queda, eh, no sé si les pasa en la presentación. Si algún día se nos olvida algo por ahí, podemos consultar este glosario inclusivo. De este lado tenemos el, la X de así no se dice y cómo podríamos decirlo discapacitado o incapacitado esto no se nos ha quitado todos los días lo escucho se dice persona con discapacidad porque antes de ser discapacitado soy persona entonces que se nos grabe bastante se dice persona con discapacidad ahora persona normal y normal. ¿verdad? Esto es también muy común. ¿Cómo se dice? Persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Así de simple. Si nos ponemos a ver entre el, qué es lo normal, nadie sabe qué es lo normal. Ahora, lo que les decía antes, padecer sufrir, ser víctima. No, yo no la padezco, no la sufro. Yo la tengo, tengo la discapacidad. Uh -huh. En cuanto a cieguito, um, cegato, puerto de vista, tuerto. Y cualquier otra. Se dice persona con discapacidad visual o con baja visión. Eh, persona coja, cojo, tullido paralítico, con movilidad. Eh, se dice con movilidad reducida. De esa forma eh, es la forma correcta. Eh, sordo, sordo mudo, persona sorda eh, o persona con discapacidad auditiva. El sordo mudo tiene la cuestión de que no necesariamente todas las personas sordas son mudas, sino que como no, no han escuchado, sus cuerdas vocales están bien, pero a veces se emiten sonidos, pero no puede verbalizar porque no los ha escuchado. Entonces no podemos decir que si el sordo es mudo, así habrán quienes sí tengan combinado pues alguna... Deficiencia de en el en lo que son cuerdas vocales y también en lo auditivo. Eh, con respecto a eh, talla baja, ¿verdad? Eh, enano, pitufo, de lo que ustedes quieran que hayan escuchado. Se dice persona de talla baja. Eh, también tenemos el loco. es esto es típico, típico, típico. Está loco, loco para arriba y loco para abajo. Eh, tenemos que irnos sacando el chip, cuesta muchísimo, porque así nos criaron, pero bueno, ni loco, ni demente, ni transformado, ¿cómo es? transformado ni enfermo mental, ni depresivo. Eh, son personas con problemas de salud mental, así se les, se les llama como en su globalidad. Eh, muy común también para discapacidad intelectual, mongolito, retardado, retrasado mental, trastornado. Son bastante peyorativos. No preferiríamos no utilizarlos. Tenemos persona postrada en silla de ruedas. Así o más. Eh, se dice persona usuaria de silla de ruedas. Este, y bueno, y habrá muchísimas más, pero comúnmente. Eh, así está. Esto le queríamos, les queríamos dejar de mensaje final. Entonces, acá sí, con esto terminaríamos formalmente el, el tema, pero eh, yo les instaría, ¿verdad?, a buscar mucha más información. Hay bastantes cosas en Internet, incluso de otros países, porque esto no es un tema de nacionalidad. Todos los países del mundo lo vamos a encontrar y... Eh, poquito a poco vamos construyendo una sociedad más inclusiva y mejor. Entonces, bueno, preguntitas que me han quedado. Sí, tenemos varias consultas. Nos dicen por acá, por el tema de los jóvenes, a los jóvenes con discapacidad intelectual les cuesta mucho conseguir trabajo o los despiden muy rápido. ¿Hay alguna forma de ayudarles? Eh, sí, claro, eso totalmente es así. Y creo que... Tiene que ver mucho con, con que desde el sistema educativo, ¿verdad? Eh, desde el sistema educativo se generen esas herramientas. Mucho de lo que hemos visto hoy es de la forma que, que podamos ayudar. Eh, por ejemplo, y, y ojalá así logre, logren concretarlo, hay una cafetería donde todas las personas que tienen son personas con síndrome de Down. Eh, y es un contacto que, bueno, yo le pasé a las organizadoras acá de, de esta charla para que pudieran contarles la experiencia de cómo hicieron. Y no está, como les digo, no está todo escrito, no es que la receta es esta, 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 así se les ayuda y así se acaba la brecha y así todo, ¿verdad? Pero sí desde otras empresas, desde otros negocios o instituciones, familias que hayan logrado hacer algo exitoso. ¿verdad? no sé si han oído hablar de, de la cafetería, se me olvidó el nombre, pura vida, buena vida, algo así, pero espero que los traigan de expositores acá en, en alguna ocasión. Eh, es así como podemos irnos nutriendo poco a poco en estos espacios de compartir también. Esa sería mi recomendación. Perfecto, nos dice por acá Georgina. Es responsabilidad de toda empresa contratar personas con discapacidad. Bueno, no es una obligación, no hay una, eh, una ley que así lo diga. En el sector público sí lo es. Es un porcentaje de los plazas vacantes que se debe reservar y eh, no solo reservar, sino obviamente contratar y ofrecer todo para que la persona no salga de ahí. En empresas privadas es mm, más que todo voluntario el tema, pero bueno, para eso estamos acá, como para, para hacer promoción de que eso sea cada vez um, mayor, pero no, no es como que sea exigido. Excelente, nos dicen por acá: eh, el Conaptis. ¿Otorga algún tipo de certificación para las personas autistas? Eh, creo que esa, esa pregunta ya la habíamos abarcado adelante. Uh, parece que es la misma o la volvieron a poner. Eh, nos pusieron aquí, es que tenemos una persona que tiene eh, acceso limitado al trabajo porque es autista, entonces nos consulta si el CONAPDIS le puede otorgar algún tipo de certificación. Ah, ok, ok. Este, um, sí, de igual forma, el estudio, lo, digamos, lo tienen que solicitar, llenar el formulario y que les hagan el estudio. Yo no les puedo asegurar, o sea, de que tiene acceso a que les hagan el estudio efectivamente. El CONAPDIS luego emite una resolución de si es persona con discapacidad o no, por qué razones, pero claro que sí puede empezar por ahí por solicitarlo, porque es eh, voluntario, eh, obviamente es gratuito, porque es un servicio del Estado. Eh, y como les decía, pues en la página del CONAPDIS pueden eh, buscar el servicio de certificación de la discapacidad, ahí hay números de teléfono, correos, y si no me equivoco también están los formularios eh, que hay que llenar para empezar el trámite. Excelente, tenemos varios comentarios de que la ponencia está estuvo muy buena, eh, muy enriquecedora. Y pues todos estaban muy contentos, perdón, y participando bastante. Muchísimas gracias, Sharon, de verdad, por, por la ponencia de la tarde de hoy, ¿verdad? Gracias de verdad a todos por participar y esperamos que les sirva bastante en todas sus pymes, que puedan ir aplicando todos estos consejos, que puedan ir reemplazando, eh, como usted nos decía hacia el final, ¿verdad? Todo este tipo de, de formas de llamarle a las personas con discapacidad y más bien puedan este, ir reemplazando todo ese vocabulario a uno que sea adecuado para ellos. De verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento. Y a ustedes también les damos las gracias por participar una vez más. Les recordamos nuestro correo pimeseguros@grupoins.com donde les vamos a pues, ampliar más los, las preguntas que ustedes tengan, que nos puedan hacer por medio de él. Y además también les voy a dejar por aquí el link para que ustedes califiquen esta charla. También queremos eh, saber si ustedes tienen algún otro tema que les gustaría que les traigamos para ustedes. Y entonces en este link, por medio de esta encuesta, pueden dejarnos sus comentarios para nosotros tomarlos muy en cuenta. Por último, este Sharon nada más quería saber si tiene algún último comentario o alguna última este, recomendación para las pymes. No, de mi parte, mucho agradecimiento por la atención eh, brindada. Y sé que eh, algún, en algún momento voy a adquirir algo de ustedes y voy a ver que tienen aplicadas estas medidas. Muchísimas gracias por la atención. Y para mí fue todo un gusto compartir un poquito de lo que me ha permitido eh, esta institución conocer. Y no, desearles muchísimos éxitos y que ojalá haya sido muy enriquecedor. Excelente, muchísimas gracias también a ustedes. Y sin más, me despido deseándoles una linda tarde y que tengan un, una excelente semana. Hasta luego. Chao.